La leyenda del códice Chichimeca cobra vida en el granero. Marionetas, canto, música electroacústica y performance son los elementos que conforman el montaje de Xolotl, obra inclusiva en otomí y náhuatl. La puesta en escena dirigida por Gabriel Silva y Gerardo Buendía está basada en el Códice Chichimeca que cuenta la historia de Nezahualcóyotl a sus 15 años tras atestiguar el asesinato de su padre. Fue como dos desafíos, la cuestión visual, hacer algo con estas imágenes tan potentes, tan bonitas, tan estilizadas, y también a nivel de narrativa, que cuenta historias épicas, cómo contarlas desde esta nueva perspectiva, no desde una cuestión académica, sino como una épica, es una saga de un caudillo que quiso expandir sus horizontes y conquistar el mundo. Xolotl es un performance cinematográfico en el cual se lleva a cabo la obra de teatro y a la par es captada con cámara para ser transmitida en una pantalla junto con efectos especiales y música en vivo. Se presentará jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Entonces es a muchos niveles muy interesante. Es lo mejor del cine, la potencia visual de las imágenes, pero lo mejor del teatro, que es un espectáculo vivo, orgánico, hecha con humanos. Utilizamos títeres de diferentes formatos, hay narración, están las lenguas, es una película y te contamos una historia y de pronto es como entrar en un mundo nuevo. Y bueno, es un viaje sorpresivo, sorprendente y es un viaje inmersivo. La narración en náhuatl y ñañú está a cargo de hablantes nativos de Milpalta y Actopan, con los que la producción trabajó en conjunto para traducir el códice al español con palabras orgánicas y respetuosas. Todos invitamos, si quieren ver cine, si quieren ver teatro, si quieren ver títeres, si quieren ver una historia épica, si quieren oír lenguas que están vivas en este momento, y si nada más quieren saber una buena historia, ese es el lugar ideal. Está hecha de tal manera que la pueden ver niños, aunque no es para infancias hecha, pero la pueden venir a ver niños, sí, claro que sí. Cualquiera que le gusten las buenas historias, le va a gustar. Xolotl estará puesto en escena hasta el 30 de julio en el Teatro El Granero Javier Rojas. Para Noticias 22, Michelle Peña.